¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 minutos, el informativo de la Dirección General de Medios, que como siempre a través de la pantalla de Día Patagónica los saluda. Le da las buenas noches aquí en esta jornada de martes 10 de septiembre. Martes que no nos ha fallado el servicio meteorológico, lamentablemente, porque nos decía que íbamos a tener un poco de lluvia y así fue nomás. Tenemos esta lluvia que está cayendo sobre nuestra ciudad durante toda la jornada. ¿Qué es lo que va a ser? Ojalá ya se vaya y podamos empezar a disfrutar del sol como lo hicimos el fin de semana. Bienvenidos a esta jornada de nuestro noticiero, que como siempre a través de la pantalla de Canal 2 tratamos de llevarle a todos ustedes la información en el ámbito municipal. Y nos vamos a ir rápidamente a ellas para compartir en este caso la última parte de la entrevista con el intendente municipal Luis Ampuero, quien aquí nos termina hablando de las obras, nos termina definiendo y haciendo un resumen final de todo lo que se ha gestionado en Río Gallegos en su viaje realizado la semana pasada. Yo lo que quiero es que la gente tenga la esperanza de que se van a hacer, porque yo sé que invertir estos 30 y pico millones de pesos no es fácil, pero en ese orden de prioridad, así como queremos avanzar con el relevamiento de las casas y terminar las que hemos entregado, tiene que llegarle todos los servicios. Y eso es lo más importante, porque a partir de allí también la familia puede vivir dignamente. Aunque nos lleve tiempo, y acepto que me critiquen, pero son meses que hay que esperar de alguna consecuencia que estamos padeciendo hoy. Me puedo señalar también porque no lo hemos hecho antes, sea mi gestión o las anteriores, pero bueno, hay que seguir renovando esa esperanza que vamos a hacer estos proyectos de mucha gente que está esperando su servicio y después caer con las arterias hasta que he mencionado, que es lo que hoy me está demandando la sociedad, y yo me voy a tener que preocupar para ver cómo recorremos las arterias de Puerto Deseado para ir dejando cada vez más lindo el pueblo. Y nosotros somos un pueblo turístico, y así como está trabajando turismo en reeducación de un nuevo concepto de turismo, me parece bárbaro, pero bueno, si no avanzamos sobre la base de la familia y de la dignidad de la familia, mal podemos generar otro tipo de actividad. Así que está todo enlazado con todo. Así que bueno, estamos, creo que lo podemos hacer, eso es lo más importante. Ojalá el tiempo que nos demande, no importa, pero lo vamos a hacer y tratar de buscar la solución. Es difícil cuando por ahí el municipio no recauda sus fondos propios. Por eso yo le invito al vecino de Puerto Deseado que venga a pagar su impuesto. Eso a nosotros nos ayuda y mucho, aunque sea una cuota mensual mínima, que está pagando en 10 cuotas el impuesto, nos ayuda a nosotros a encarar. Ahora compramos dos camiones y una moto niveladora. Esto va a ser en estos días que lo vamos a presentar, porque muchas veces no tenemos maquinaria o se nos rompen las máquinas o los camiones y no podemos acceder a lugares como nos están pasando. Y eso es un inconveniente para el Estado. Bueno, estos tres vehículos, una máquina vial y dos camiones, nos va a permitir encarar mejor esto, lo que estamos tratando de proyectar. Hemos comprado un compresor. ¿Por qué? Porque para hacer un bacheo hay que romper una parte importante del pavimento para generar una base y que quede bien el trabajo de bacheo que se está haciendo. Bueno, ahora hemos adquirido un compresor, pero todo eso es dinero. Si yo lo que pido, que el vecino me ayude con su impuesto. Si paga sus impuestos, nosotros podemos ir mejorando circunstancialmente, y le pido mil disculpas a los vecinos, principalmente que viven en los barrios periféricos, a los autos, porque sé que vivo acá y soy parte también de la localidad que sufre lo que estamos padeciendo, a los remiseros, a los taxis, que continuamente en estas temporadas tienen mucho trabajo, y todos los inconvenientes que podemos producir, pero bueno, ahora encarando estos trabajos, me parece que vamos a ir bajando ese nivel de estar con este inconveniente. Nos vamos en rumbo a la Dirección de Coordinación Técnica para hablar con Marcela Ponte, quien
En viernes pasado presentó por fin el programa de descentralización y gestión comunitaria. Este programa que tiende a dividir la ciudad en distritos para poder trabajar en conjunto. Básicamente la municipalidad va a ir a los barrios, una forma de trabajar integradamente entre la municipalidad y los distintos sectores de los barrios y de las zonas barriales para precisamente poder llegar a concretar ciertas tareas, sobre todo entre vecinos. De esto, y nos cuenta un poco de cómo se vive, cómo se presenta en la actualidad de la ciudad, Marcela Ponte aquí el día viernes cuando lo presentaba ante la sociedad. Básicamente desde el Ejecutivo se propuso, con base de trabajo que se venía haciendo desde hace años en el área social, con respecto al trabajo en los barrios. A partir de allí queremos avanzar un poquito y la propuesta es de este programa de descentralización y gestión comunitaria. Básicamente el programa lo que pretende es un poco avanzar en este proceso de descentralización a través del relevamiento que se comenzó hace años en los barrios y organizar el ejido urbano en distritos. Siempre esto es una propuesta que se genera desde el municipio y básicamente como tomamos como calles o como arterias para dividir el distrito, la calle Almirante Sar, que por ahí es una avenida que es conocida y muy amplia acá en la localidad, y la calle 25 de Mayo como para poder un poco organizar el trabajo en la localidad. ¿Por qué se propuso un poco esta propuesta de conformación de distritos? La idea era empezar a trabajar en territorios más acotados, en donde podamos trabajar las distintas problemáticas de acuerdo a la coordinación de las actividades que se pueda hacer entre el municipio, las distintas áreas municipales, las organizaciones e instituciones presentes en cada distrito y, obviamente, incorporar toda la temática que significa salud, educación, también lo que significa la faz judicial, como para poder trabajar de manera coordinada. Esto se pensó en función de redefinir un poco lo que son las políticas públicas a nivel local y empezar a trabajar con las necesidades sentidas de la comunidad y de cada distrito y a partir de allí poder elaborar estos diagnósticos que venimos haciendo desde hace en el transcurso de estos años, como para poder abordar la problemática y poder operativizar el trabajo en cada distrito y teniendo en cuenta también las organizaciones sociales, las juntas vecinales que hay en cada uno de ellos. Básicamente se partió de una zonificación y cuando hablamos de zonificación hablamos de una distribución que se tuvo en cuenta más que nada, es una distribución analítica desde lo social como para poder dividir cada distrito. Se partió nombrando cada uno de los distritos, el distrito 1 se tomó como referencia teniendo a consideración que allí se asienta la Municipalidad de Puerto Deseado. Básicamente comprende lo que es la parte del ejido urbano, el casco viejo de Puerto Deseado y varias instituciones que también se concentran, como son el hospital, también distintas instituciones de nivel privado. Y barrios como el Aviso Sobral, el Costanera, la zona ferroviaria. Tiempo de irnos al primer corte publicitario aquí en el aire de Vía Patagónica. Estamos desde la Dirección de Prensa Municipal a través de Vía Patagónica compartiendo 30 minutos el noticiero municipal. Corte y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas la tarde de la radio. La tarde de la radio. Que comience la fiesta. Carmen Pinilla y José Pepe Kiwi. De 14 a 16:30 horas. Música tropical, horóscopo, buena compañía,
por AM740, Radio Puerto Deseado. Todos los sábados, Rubén Núñez presenta Raíces Litoraleñas, de 13 a 15 horas. Historia de nuestro litoral, música de nuestra tierra, mensajes, saludos, por AM740, Radio Puerto Deseado. Departamento de Juventud, Sistema de Participación Educativa, Concientización, Aprendizaje, Participación, Abordaje. 6 escuelas, 200 alumnos, padres y docentes, trabajando por un futuro sano. Dirección de Desarrollo Humano, Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión Luis Ampuero, compromiso de trabajo. 13º Encuentro de Canto y Danza, Río Deseado. 13 y 14 de septiembre en el Cine Teatro Español. Organiza Escuela Municipal de Danza Semblanzas Gauchas. 450 bailarines en escena. Actuaciones especiales de los ballets Fortín Sureño de Pico Trincado y el Camaruco de Comodoro Rivadavia. Delegaciones de Caleta Olivia, Las Heras, Calafate, 28 de noviembre, Río Gallegos, Piedra Buena y San Julián. 13 y 14 de septiembre, 13º Encuentro de Canto y Danza, Río Deseado, en el Cine Teatro Español. Que el Ministerio de Agroindustria y Tecnología de Mendoza invita a empresarios de compañías radicadas en el país e interesadas en los productos de la metalmecánica local a participar de la ronda de negocios del sector, desarrollada en el marco de la Expo Metal Mecánica y Más Energía 2013, que tendrá lugar el día 13 de septiembre en el predio ferial USIM, Ciudad de Mendoza. Los empresarios tendrán la oportunidad de desarrollar y ampliar su base de proveedores a través de la vinculación con empresas mendocinas, fabricantes de diversos bienes y proveedores de servicios tales como equipos para la industria vitivinícola, productos y equipos para la minería, el petróleo y la producción energética, fabricante de equipos para el agro, fabricantes de maquinarias para la industria alimenticia, fabricantes de máquinas y herramientas, insumos para la industria, servicios industriales y especiales. Para mayor información, dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Programación Económica, cita en la calle Mariano Moreno y Piedrabuena. Fin de espacio publicitario. Regresamos y le decimos que ustedes por aquí abajo siempre tienen los números de nuestra producción para comunicarse, para comentarnos cualquier novedad que ustedes así pretendan hacerlo. Y también saben que a través de nuestra página www.deseado.gov.ar, la página que usted siempre ve aquí arriba sobre nuestro margen derecho, sobre su pantalla izquierda, va a poder encontrarse así con nuestro diario digital, con todas las noticias municipales y con la versión en la web de nuestro noticiero. Los invitamos a que la visiten, a que nos acompañen y a que nos den también sus críticas, obviamente. Nos vamos rumbo al Cine Teatro Español, al movimiento cultural que el fin de semana hubo, porque con gran éxito, con mucha gente, el día domingo se presentó la exitosa obra Toc Toc, este trastorno. Esta obra que habla, mejor dicho, de los trastornos y que tiene que ver con toda la simpatía que le ponían en este caso los actores y las actrices arriba del escenario. Nosotros hablamos con una de las protagonistas, Patricia Echegoyen, la Pata Echegoyen, como es conocida en el ambiente, que nos decía lo siguiente. Sí, yo también estoy muy contenta, no conocía, es la primera vez que vengo y la verdad que me encantó. Divino, y estuvimos cerca de ahí en la orilla del mar. La verdad que un placer. ¿Tienes alguna referencia más o menos? Sí, que era muy lindo, pero no pensé que tanto. Y la parte de la gente, me gustó mucho cómo nos recibió. La calidez de la gente, y siguió mucho la obra y se reía mucho. Bueno, esta María Auxiliadora, ¿cómo fue la construcción de ese personaje fabuloso? Bueno, yo fui a colegio de monjas, o sea que algo tengo de esa, de mi infancia, ¿no? De una persona así. Pero bueno, fue un poco. Yo en el primer momento que me hablaron del personaje, no quise ver el otro, lo que la otra actriz hizo. Y me la imaginé la ropa, todo, el peinado. Y bueno, por suerte la directora aceptó lo que se había imaginado.
Y bueno, y a partir de ahí empezamos a armar todo esto, que la verdad que lo disfruto enormemente. Bueno, salir por el interior siempre es difícil, es costoso, es agotador. Nosotros la verdad que cada vez que vienen se los agradecemos mucho. ¿Cómo empezó esta gira un poco cada vez que, cuando te dijeron vamos a salir por toda la Argentina? Perdón, mira, yo soy del interior, yo soy de Mar del Plata y de Miramar. Y me gusta mucho, creo que el público del interior se merece ver teatro y que vengan los espectáculos. O sea que lo único que me costaba por el tema de tengo una nena chiquita y mi marido. Pero por suerte ellos cada tanto vienen. Ahora, sin ir más lejos, la semana que viene vienen a quedarse una semana conmigo a acompañarme. Bueno. Es lo único, así como que la única contra. Pero si no, me encanta viajar, me encanta conocer, me encanta recorrer el país. ¿Cómo sentís que recibió la gente esta obra de teatro de Toc Tocs, donde cada uno va descubriendo alguna cosita que tiene propia en el otro? Mira, es algo mágico que pasa con esta obra. La gente la recibe muy bien, le gusta mucho, tiene una gran aceptación. Creo que el tema pasa por el tema y cómo está hecha, por supuesto, pero el tema atrae mucho. Yo creo que es un tema muy actual lo que está pasando en este momento con el mundo en que vivimos y la locura en que estamos inmersos hace que aparezcan estas patologías. Y lo bueno es que es como catártico, la gente se puede reír y reconocer y reírse, es sanador, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. La gente además, la gente tiene ganas de reírse. Yo creo que a mí me gusta mucho hacer comedia y lo que más he hecho toda mi vida, y creo que la gente lo agradece, porque hoy en día hacer reír y que la gente se ría y pase un buen momento realmente es como estar haciendo servicio, ¿no? Es verdad. Nosotros lo hemos disfrutado, nos hemos reído mucho, así que queríamos agradecerte este tiempo. Sabemos que están cansados y que tienen que seguir. Bueno, gracias a ustedes. Un beso enorme y me encantó conocer Puerto Deseado. El pasado día viernes, la Dirección General de Medios y la Dirección de Prensa realizaron una capacitación para sus empleados. Estamos hablando de una capacitación de primeros auxilios, dictados en este caso por enfermeros de Puerto Deseado y organizado todo esto por la Dirección de Seguridad e Higiene, que es quien va preparando todo este tipo de charlas y de capacitaciones para los distintos empleados municipales, para que precisamente estén preparados y atentos a lo que pueda llegar a suceder en dentro del ámbito laboral. Aquí escuchamos a Hugo González, uno de los disertantes de esta charla, que nos contaba lo siguiente. Primero, buenos días a ustedes, buenos días a la comunidad. Saludos a Tito, que fue el organizador de esto, y a los chicos. Mi nombre es González Hugo, enfermero de la guardia, el servicio de guardia del hospital. Matías Belusi y Diego Moreno, que también son parte de la guardia y del hospital. La idea de este primeros auxilios fue con cierta necesidad de que, lo ha visto Tito, lo vemos todo día a día, sacarnos ciertos tabúes, cambiar algunos conceptos, mejorar la calidad de atención prehospitalaria que tenemos todo el día a día. Así como decimos en parte de la charla, es cambiar con esos conceptos por ahí que tenemos erróneos. Hay cosas que van cambiando, que los vamos aplicando nosotros en el hospital, en nuestras casas, y la idea es también que lo vaya cambiando la comunidad. A todo esto, ¿qué número de charla es? Porque lo van a estar desarrollando para todas las dependencias del municipio. Sí, hablamos con una cierta cantidad de charlas con Tito. Hay un cierto problema de tiempo. Cuando hablamos de primer auxilio es muy complejo, es muy largo, entonces nos pidió ciertos temitas para cortar, entonces hicimos un resumen de los temas, porque primeros auxilios, cuando hablamos, ingresan muchos temas, entonces como los tiempos son cortos y la gente son mucha, tratamos de minimizar. La cantidad de charlas, lo fuimos hablando con Tito, de que lo vamos a ir viendo en el tiempo. La idea es capacitar a todo el personal del municipio, ya sea... esta es la tercera charla, después tendríamos que hacerle con la gente de tránsito, de vialidad, de talleres, y no sabría más cuáles son los grupos. Pero la idea de esta charla es capacitar un poquito más a la gente del municipio y mejorar la calidad de atención. Ustedes en los diferentes grupos ven preguntas recurrentes o errores recurrentes que generalmente... ¿Tal vez esos saberes populares que no son muy positivos? Sí, hay algunas que se repiten y otras nuevas. Pero también se repiten con otras preguntas que hemos ido dando charla con Matías en algunos jardines que también nos han pedido. La idea es agarrar y enseñar o responder las preguntas que nos traen y cambiar los conceptos de esas preguntas. Por ejemplo, una persona que inicia, ¿no?, este primer contacto de primeros auxilios,
¿Puede llegar a estar capacitada para realmente accionar ante un accidente? Sí. La idea es esa, justamente. Es no salir de primero auxilio. Nosotros tratamos de, como lo dijimos en una parte de la charla, de capacitar a la persona como primer respondiente ante una situación y qué puede hacer y hasta dónde puede hacer según los límites de la misma persona. La idea es que lo apliquen en el domicilio, que lo apliquen en la casa. Eso a la vez no, le da mucho más chance de vida a esa persona que se le asiste. Porque si le asisten, si no se le asiste a una persona, por ejemplo, que está ahogada o que está en paro en la casa, y nos avisan después de los 4 o 5 minutos, y nosotros tardamos otros 5 minutos del hospital hasta el domicilio, dependiendo de la distancia, le sacamos mucha más chance de vida a esa persona. La idea es darle más chance, justamente con primeros auxilios. Nuevo corte publicitario aquí en la jornada de este martes. Estamos a través de Vía Patagónica compartiendo 30 minutos el noticiero de la Dirección Municipal de Prensa. Corte y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, Jorge Rapetti presenta Música y Noticias. De 21 a 22:30 horas, las últimas noticias del día, conjugadas con la música del momento. Fortín Sureño, última edición, por AM740, Radio Puerto Deseado. La Dirección de Defensa del Consumidor informa que ya se ha comenzado con las inspecciones de los 500 productos a precios congelados acordados con Nación. Los consumidores pueden acercarse a nuestra oficina cita en Mariano Moreno 785 y solicitar gratuitamente la lista de dichos productos. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, La Tarde con Ramón. Música de los años dorados, historias de Puerto Deseado, recuerdos, anécdotas y momentos. Por AM740, Radio Puerto Deseado. Lorena Díaz presenta En Buena Compañía. Todos los sábados de 19 a 21 horas, variedad musical, saludos, comentarios y gratos momentos. Por AM740, Radio Puerto Deseado. La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo. La oficina de empleo le brinda a las empresas información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados, preselección de candidatos, legislación laboral, modalidad de contratación y oferta de capacitación de recursos humanos. Acércate e informate en nuestras oficinas. ¿Querías rock? Este 17 de septiembre, en Puerto Deseado, Bulldog, presentando su último disco, Ciudad Deseo. 21 horas, en el gimnasio Miguel Ángel Juanola. Entrada, 80 pesos. Bulldog, en Puerto Deseado. Caía muy lenta la madrugada. Acercamos al vecino mayor infraestructura, más servicios, mejor calidad de vida, cosechando vínculos, uniendo lazos, pensando en el vecino, porque somos vecinos igual que vos, como vos. Gestión Luis Ampuero. Fin de espacio publicitario. Último bloque que comienza aquí de 30 minutos, el noticiero municipal rumbo al Cine Teatro Español para seguir hablando de cultura, para seguir hablando de Toc Toc, que les recuerdo que se presentó el pasado día domingo con un éxito impresionante. Mucha gente la fue a ver, muchos se rieron, otros tomaron como propio los trastornos que presentaban los personajes en esta obra, y uno de ellos es un gran intérprete de todos estos trastorno, precisamente Oski Guzmán, actor de primera línea que estuvo aquí en Puerto Deseado y obviamente dialogó con los micrófonos de Canal 5 Municipal. Es una obra muy exigida, muy exigente para el trabajo de la en el trabajo de la comedia, que nos tiene así, sí, toda la obra muy rápida, sí, muy contundente, muy precisa. Veloz, comedia rápida, y que tiene de trasfondo un drama, entonces hay que estar atento a muchas cosas. ¿Cómo fue cuando recibiste el libro? Vos sos un excelente
caracterizador, imitaje, gestual, todo, ¿cómo fue aportarle ese sello distintivo para poder llevar a cabo este personaje? Mira, en principio de a poco fui trabajando con la directora, que ya había hecho dos montajes de la obra en México y en Buenos Aires. Entonces, para este montaje que iba a recorrer el país, ella nos dio todo el bagaje de información que ella tenía al respecto de cada uno de los personajes y de sus talks, sobre todo. Y mientras íbamos ensayando, se aparecían imágenes de amigos que tienen este tipo de obsesión con los números, que esta obsesión por los números los lleva a una obsesión por el azar, una obsesión por saber qué número de la quiniela va a salir, por saber qué número de la ruleta va a tirar el grupier, y alrededor de eso se me aparecían gestos y cosas que hacen esos tipos de personajes. Y bueno, ahí de a poquito fue apareciendo la construcción de este Camilo. ¿Y en esta gira por el interior, recorriendo cada uno de los pueblos? Mirá, la verdad, es una gira hermosa. Porque no suelen girar obras con una contundencia tan potente, sobre todo en la producción. Por lo general las obras achican su producción, su escenografía y todo la achican para poder salir de gira. Esta obra va con todo, ¿no es cierto? Entonces eso me parece súper positivo y me parece que también se lo merece, ¿no? Toc Toc es una obra que tiene mucho éxito en Buenos Aires, entonces lleva 3 años de mucho éxito. Nosotros en la gira llenamos todas las funciones, hicimos doble función en un montón de lugares, entonces venir acá al sur... Estamos... ¿Conocías algo? No, el sur es lo único que no conozco de todo el país. Conocía desde Buenos Aires para arriba. Viajé mucho, trabajando sobre todo, de Buenos Aires para arriba. Había ido a Chipoleti alguna vez a trabajar, pero trabajando siempre. Y ahora, recorriendo el sur, fue... La verdad es... Estamos... Bueno, Puerto Deseado los ha recibido muy bien, se llena como... Hermoso, 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 hermoso. ¿Recorrer algo? Por supuesto, sí caminamos, nos fuimos acá al Museo Ferroviario, nos fuimos al mar, me fui a las Grutas de Lourdes. Y llegamos hoy a la mañana, ¿eh? Hice todo eso porque tengo ganas de conocer. Es muy difícil venir para este lado, para mí, porque es un viaje largo, porque es un viaje que es costoso y que al que le tenés que dedicar mucho tiempo. Entonces, viniendo con trabajo es genial, ¿no? Porque podés conocer el lugar, la gente, hablamos con un montón de gente. Nos fascinó a todo el elenco. Tiempo de irnos rumbo al servicio mariológico, tiempo de irnos rumbo al informe portuario que, como todos los días, por gentileza de Amanecer Deseado Noticias, programa que se emite de 6 a 9 de la mañana por AM740, y gracias a la voz de Roberto Denis, aquí está el prefecturiano contándonos el informe portuario y el servicio mariológico para la jornada de mañana. Los buques ingresados en el día de ayer han sido los buques pesqueros Argumasa 14, Argumasa 15, Argumasa 16 y Miércoles Santo, todos procedentes de zona de pesca trayendo a bordo langostino. Los buques zarpados en el día de ayer lo hicieron el buque pesquero Arecid y Empezur 2, ambos buques en lastre con destino a zona de pesca. Los buques en puerto, buques pesqueros Argentaiwán número 5, Soho Maru 58, Claudina, Magdalena, Espadarte, Victoria P, Miércoles Santos, Argumasa 14, Argumasa 15, Argumasa 16, el buque porta contenedor Juliana y lancha Yamano. Los buques que realizaron carga de combustibles en el día de ayer lo hicieron el buque pesquero Argumasa 14, Argumasa 15, Arecid, Miércoles Santo y Argumasa 16. Previo al inicio de la carga de combustible, personal de la Estación Salvamento Incendio y Protección Ambiental, dependiente de esta prefectura, verificó los elementos de lucha contra incendios y prevención de derrames a los efectos de evitar posibles derrames de combustible hacia las aguas de la vía local, finalizando las cargas con total normalidad. El informe mariológico, la mañana miércoles 11
la primer pleamar se va a producir a las 5:43, con una altura de 5 metros 47 centímetros. La primer bajamar se va a producir a las 12:16, con una altura de 1 metro 53 centímetros. Y la segunda pleamar se va a producir a las 17:52, con una altura de 5 metros 51 centímetros. Hemos llegado al final agradeciéndoles a todos ustedes la compañía que nos han hecho durante estos 30 minutos en el aire de Vía Patagónica. Agradeciéndoles a ustedes por la grata compañía que nos han hecho durante estos minutos y agradeciéndoles también a la empresa Vía Patagónica, este multimedio, por cedernos este espacio para llegar a todos los hogares de Puerto Deseado. Dios mediante, nos volveremos a encontrar en la jornada de mañana miércoles, como siempre, a partir de las 20 horas. Los invito a que se queden. Ya llega el informe de la pesca con Aníbal de la Cruz y luego Latitud 47 con Alejandro Krusich en la continuidad de la televisión local aquí en nuestra ciudad. Por su atención, por estar, muchas gracias. Buenas noches y que descansen.